Hola, bon dia, bon matí i molt benvinguts en aquesta jornada dedicada a la blockchain, perquè blockchain és nena, la tecnologia blockchain. Val? Com a directora dels Estudis d'Economia i Empresa i també en nom dels meus companys, els directors dels Estudis de Dret, d'Enginyeria Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i també del Centre de Recerca, l'IN3, us volem donar la benvinguda en aquesta jornada de matí que dedicarem doncs entendre millor molts de nosaltres què significa, no? Això de la tecnologia blockchain. Jo crec que és una jornada que per molts de nosaltres pot ser de descobriment, perquè n'hem sentit parlar molt, però no acabem de copsar de què estem parlant. Per molts d'altres pot ser d'aclariment o bé de reordenament d'idees o potser també per algú pot ser una jornada d'inspiració, no? Perquè sabem que la blockchain què és, sabem que és una tecnologia, sabem també que és una tecnologia basada en una mena de cadena de blocs, sabem també que és el que ha permès o és sobre el que sustenta doncs, tot això de les monedes virtuals, de les criptomonedes, del bitcoin, i també sabem, perquè la premsa en va plena, doncs, que és una tecnologia que pot revolucionar àmbits com la sanitat, amb la transparència i accessibilitat als historials clínics, també el sector educatiu, defensa, també àmbits com l'electricitat, i comentàvem que ahir precisament sortia a premsa que com a través d'aquesta tecnologia es pot descentralitzar i democratitzar tot el que és el sector de la distribució de l'energia elèctrica, i també en definitiva per tota la indústria 4.0, tota aquesta indústria basada en empreses de caràcter digitals, el blockchain pot ser l'accés doncs en aquestes grans dades, aquest big data, on aquesta tecnologia el que pot permetre és precisament una major transparència, una major capacitat i una major democratització de l'accés de les dades. El que farem avui doncs és això, fer una primera aproximació en aquesta tecnologia. Entenem a través dels mitjans, a través del que podem anar llegint en els diferents mitjans de comunicació, que és una innovació que sí que li podem donar el caràcter de disruptiu, que ha vingut per quedar-se, com s'acostuma a dir, però que a més transformarà no només sectors econòmics, sinó que també pot acabar canviant la manera com interactuem en el nostre dia a dia, no? És tal l'abast d'aquesta tecnologia que per fer aquesta primera aproximació hem necessitat la visió doncs, des de les diferents disciplines, no? I per això la jornada d'avui li diem una introducció multidisciplinària, perquè entenem que l'aproximació a la tecnologia blockchain només es pot fer d'aquesta manera, no? Des d'aquesta visió pluridisciplinària, on per tant en la seva configuració dèiem hi han participat experts legals dels estudis de dret, també experts informàtics, i també, evidentment, tot l'àmbit de l'economia i de l'empresa. L'objectiu de la jornada és això, és augmentar el coneixement sobre la tecnologia blockchain i, per tant, ja per acabar aquesta breu introducció, senzillament agrair a tots els participants, a tots els experts que avui ens aniran afegint coneixement al voltant d'aquesta tecnologia, i un agraïment molt especial a l'alma mater de la jornada, l'August, que ens té acostumats doncs, a organitzar mogudes d'aquest tipus. Gràcies, August. Vale, gràcies, Àngels. Bueno, en primer lloc, benvinguts a tothom, a tots, i gràcies per estar aquí en una jornada que esperem que sigui interessant, i com deia l'Àngels, des d'un enfocament multidisciplinar. Abans de començar, la tercera de les presentacions d'avui la duran a terme uns companys d'Argentina, de Wava Network, i llavors per aquest motiu, si a ningú li importa, farem per almenys aquesta presentació meva en castellà perquè ens puguin entendre, seguir i per tant participar. Entesos? El que farem ara és una breu contextualització. Com deia l'Àngels, farem una introducció multidisciplinària, a nivell molt bàsic, introductori, perquè jo el primer de tots sentim molts conceptes, moltes paraules i no acabem d'entendre ben bé què són, què representen. Ho farem des d'un àmbit tecnològic, social, econòmic, empresarial, jurídic, fiscal, és a dir, des de tots els àmbits que estan a les nostres mans. Val? Amb quina idea? Doncs amb la idea de totes aquestes paraules, conceptes que veiem aquí en pantalla, criptografia, algoritme, token, xarxa descentralitzada, registre distribuït, ICO, DAO, tot això, doncs, bueno, més o menys
Perdón, sí, he dicho que iba a hablar en castellano. Y... todos estos conceptos no acaban de quedar del todo claro, ¿de acuerdo? Entonces, oferta inicial de moneda, ¿qué es? ¿Qué representa? ¿Hasta dónde nos puede permitir la financiación de iniciativas de blockchain? ¿Organización autónoma descentralizada? ¿Hasta dónde nos puede permitir llegar a nivel de gobernanza, a nivel de estructuración de las entidades? Contrato inteligente, smart contract. Bueno, hay una serie de conceptos que, insisto, yo el primero, muchas veces nos suenan mucho, pero no tenemos claro qué quieren decir. Como ejemplo de ello, vamos a ver un vídeo donde todo esto sale, pero que es un vídeo que consideramos que está muy bien porque nos da una visión global de hasta dónde puede llegar o qué nos puede permitir esta tecnología. Es un vídeo de unos 3 minutos. Bueno, hemos visto que muchos de los conceptos que han salido en la diapositiva anterior salían en este vídeo y, por tanto, consideramos que es importante, como mínimo, intentar entender a qué se refieren cada uno de ellos y hasta qué punto nos pueden realmente ayudar en esta sociedad, ¿no? Aquí vemos la evolución según el ciclo de Gartner. Aquí encontramos dónde se encuentra actualmente. Esto es del año 2017. Evidentemente, la tecnología evoluciona rapidísimamente, como veremos en otro vídeo posterior. Pero bueno, es la foto que tenemos de 2017, donde nos apuntaba que en un plazo de 2 a 5 años tendríamos la implantación real, o esta es la previsión de la implantación real de esta tecnología. En otras curvas de adopción de tecnología también vemos que la blockchain está en 2017
en la zona de adopción temprana, ¿de acuerdo? Con lo cual, el potencial, el desarrollo, el recorrido que tiene por delante, pues bueno, es todavía muy, muy grande, pero tan grande como desconocido. No sabemos realmente hasta dónde podrá llegar o hasta dónde podremos utilizar esta tecnología para lo que como mínimo pretende servir. Muestra de ello es este vídeo que vamos a ver. Uno de los conceptos que saldrá son las ICO, que son las ofertas iniciales de moneda, que lo que pretenden es obtener financiación para proyectos basados en tecnología blockchain. En este vídeo veremos la evolución de estas ICOs, o sea, la evolución de las inversiones en proyectos blockchain desde el 1 de enero del 2014 hasta el mes de marzo del 2018. ¿De acuerdo? Veremos que hasta principios del mes de julio, del mes de enero del 2017, este vídeo es muy aburrido, pero a partir de entonces el vídeo se va a animar. Esto es principios del 14. Aquí es cuando aparece Ethereum. Aquí sale la primera organización autónoma descentralizada, el DAO, y ahora empieza el 17 y la cosa se empieza a animar. Y a finales del 17 ya es la bomba. Vale, esto llega hasta marzo del 18, pues se supone que en abril, mayo, pues habrá pasado lo mismo, pero todavía más exagerado. La idea de este vídeo era simplemente mostrar pues, que estamos en una tecnología que tiene mucha perspectiva de futuro, muchas opciones que darnos. ¿Y ahora qué es hacer, no? Bueno, pues una tecnología que tiene mucho recorrido por delante, pero que recién está pues, implantándose y recién están saliendo proyectos que la están implantando. ¿Todo apunta a qué? Pues que sea una disrupción tecnológica, con lo que representa una disrupción, ¿de acuerdo? Que revolucione tanto el futuro de las economías como de las sociedades, que represente un cambio en la estructuración, en la gobernanza de las entidades, en la estructuración de las sociedades y que influya tanto a nivel de industrias, servicios, como a nivel de políticas públicas, relaciones sociales o incluso la vida de las personas. Esto es lo que apunta a la tecnología, como sus valores intentan mostrar. ¿Qué representaría ello? Pues representaría pasar de la centralización a la distribución, de la parcialidad a la neutralidad, de la competitividad a la colaboración, de la ocultación de datos a la transparencia total, de la oligarquía al empoderamiento social. Todo esto son principios basados en la descentralización, distribución, que ya veremos si realmente tiene lugar este traspaso o realmente seguimos haciendo lo mismo pero con otra tecnología. Un poco de ahí la pregunta esta, ¿no? Si la blockchain realmente dará lugar a una transformación social, como todo apunta, o más bien se quedará en una revolución tecnológica como cualquier otra, como en su momento representó Internet, el Internet de la información. Una opción es que se quede pues, como una tecnología más, con lo cual los valores que estaremos persiguiendo serán los mismos que hoy en día, que no hay nada que objetar al respecto, pero que no fomentará los valores propios de esta tecnología, o por el contrario, por tanto, seguiremos encadenados al sistema vigente, o si por el contrario realmente la tecnología va a permitir una transformación social que fomente unos valores de una gobernanza, de una descentralización que se escapa de lo que está realmente sucediendo hoy en día. Es decir, unos valores más propios de una economía más social y solidaria. En este caso sí que realmente tendría lugar un cambio, si no nos quedaremos tan solo pues, en un avance tecnológico, que bienvenido sea, pero que no nos permitirá aprovecharlo a nivel de sociedad, de empoderar a las personas.
con el objetivo de hacer este enfoque multidisciplinar y a un nivel muy introductorio, pero desde distintos puntos de vista, tenemos una jornada con 5 presentaciones distintas. La primera es una introducción a la blockchain para no informáticos, que la va a llevar a cabo Víctor García, de los estudios de informática de la UOC. Una segunda presentación es de mitos y realidades de la blockchain, que la va a llevar a cabo Marc Rocas, del grupo de investigación Demons, también de la UOC. En la tercera presentación es la blockchain como tecnología para la transformación de la sociedad y los negocios. La va a llevar a cabo Sebastián Valdecantos, que es del proyecto Wava Network, que vienen junto con Pablo Tutino y Marina Solanas de Argentina, y con los que desde los estudios de Economía y Empresa estamos colaborando en aspectos técnicos para el desarrollo de lo que a finales de año será una ICO de un proyecto blockchain titulado precisamente Wava.network. Y la última presentación será aspectos legales de la blockchain y las criptomonedas, que la van a llevar a cabo Benjamín Anglés y Pere Vidal, de los estudios de Derecho de la UOC. Y para finalizar vamos a hacer un debate con unas conclusiones, que ahí sí que abriremos micros para que cualquier persona pues, pueda aportar comentarios, hacer preguntas o generar el debate que considere oportuno. Y finalmente aprovechar para comentar que mañana, aprovechando que están aquí los compañeros de Wava, a las 6 de la tarde en la avenida Tibidabo, en la UOC, se va a hacer un grupo de trabajo titulado Monedas autogobernadas con tecnología blockchain, ¿vale? Es un grupo de trabajo más enfocado a monedas complementarias, monedas sociales que tengan en los miembros el poder y el control de este instrumento que representan, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí la contextualización. Agradecer nuevamente la presencia de los que estáis aquí y dar la palabra ya a Víctor García con la primera de las presentaciones.